Compartimos ahora imágenes del té a beneficio de la Escuela Especial Número 1, Carolina Tobar García. En este año 2013, la Escuela Especial Número 1, Carolina Tobar García, acaba de cumplir 49 años y como parte de los festejos, realizaron su tradicional té a beneficio en los salones de Victoria Plaza. Ubicada en el barrio Serantes, brinda educación personalizada a niños con déficit cognitivo que en su totalidad provienen de familias insertas en situaciones de alta vulnerabilidad social. Con más de 255 alumnos repartidos en dos turnos, la Escuela Especial Carolina Tobar García trabaja desde hace casi 5 décadas en la capacitación especial y estimulación temprana. Su directora es la profesora Marta Escobar de Flores, que junto a un plantel de docentes con profunda vocación de servicio, trabaja de manera comprometida en la transmisión de valores. Al recordar un nuevo aniversario, la docente destacó que esta es una fecha en la que tenemos que hacer memoria, diagnosticar el presente, para así lanzarnos al futuro, a la vez que agradeció a las familias por la confianza depositada en la escuela, asegurando que muchos de nuestros logros no hubieran sido posibles sin la colaboración de la sociedad. Cabe destacar que un equipo interdisciplinario, conformado por psicopedagogas, psicólogas, estimuladoras tempranas, kinesiólogas, docentes y trabajadoras sociales, prestan asistencia y mucho cariño a sus alumnos especiales. Entre los objetivos primordiales se destacan las premisas de educación y capacitación como formas de insertarlos a la sociedad como personas útiles, desarrollando sus capacidades al máximo.